Hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal Paranormal Channel México. Yo soy el ingeniero Leoncio Ruiz de la Garza y les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy hablaremos de las 10 plagas con las que Dios castigó al pueblo egipcio para que el faraón dejara ir al pueblo hebreo. En la actualidad, estas calamidades podrían estarse repitiendo. Paranormal Channel. Fantasmas. Telequinesis. Cámara Kirlian. Precognición. Ouija. Brujería, espiritismo, clarividencia, péndulo, ectoplasma, vudú, Paranormal Channel. En el segundo del libro de la Biblia que llamamos Éxodo, que significa salida, encontramos la narración de cómo los hebreos, que eran esclavos de los egipcios, fueron liberados por Moisés y su hermano Aarón, con la ayuda de Jehová. Pero solo después de que Jehová dejó caer la décima y última plaga sobre el pueblo egipcio. Nosotros utilizaremos el nombre de Yahvé, que según los eruditos, exegetas y sabios judíos es el correcto. Jehová es una traducción incorrecta, errónea del hebreo al español. La primera plaga, Éxodo capítulo 7, versículos del 14 al 24. Las aguas se convirtieron en sangre. Y Moisés le dijo al faraón: Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oírme. Y Moisés y Aarón hicieron como Yahvé los mandó, alzaron la vara y golpeó las aguas del río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. En enero de este año se hizo viral que varios ríos de África se estaban tiñendo de color rojo como la sangre. Segunda plaga. Éxodo capítulo 7 versículos del 25 hasta el capítulo 8 versículo 15, las ranas. Entonces Yahvé dijo a Moisés: preséntate ante Faraón y dile: Yahvé me ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Y si no quieres dejarlo ir, he aquí yo infestaré de ranas todos tus territorios. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. En el año de 2010, la ciudad de Nanjing, en China, fue invadida por más de 100.000 ranas. La información ahora que llega desde China, donde una invasión de ranas está causando el pánico entre la población, porque la última plaga que alertó a la población fue previo a un temblor. Esto ocurrió hace 2 años y hubo 87.000 muertos. Efectivamente. Tercera plaga, Éxodo capítulo 8, versículos del 16 al 19, los piojos. Entonces Yahvé dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se conviertan en piojos por todo el país de Egipto. En Chile, en el año de 2009, se presentó una terrible plaga de piojos. Aquí en México, todavía estamos invadidos de esa plaga desde hace 3 años. En todas las escuelas básicas, es decir, primaria y secundaria, niños y niñas fueron infestados por los piojos. Cuarta plaga, Éxodo capítulo 8, versículos del 19 al 32, las moscas. Y así le dijo Moisés al faraón: porque si no dejas ir a mi pueblo, yo enviaré sobre ti y sobre tus siervos y sobre tu pueblo y sobre tus casas nubes de moscas. Y las casas de los egipcios se llenaron de nubes de moscas, y así toda la tierra donde ellos estaban. En Bosnia se presentó una invasión de moscas, lo cual hizo que los habitantes abandonaran la ciudad para refugiarse de las moscas. Esto sucedió a mediados del año 2013.
Quinta plaga, Éxodo capítulo 9, versículos del 1 al 7. La peste sobre el ganado. He aquí, la mano de Yahvé traerá una pestilencia gravísima sobre tus ganados que están en el campo, sobre caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Y al día siguiente Yahvé hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. También sucedió en Bosnia. Durante 2011 miles de cabezas de ganado murieron por la sequía y la peste bovina. La sexta plaga, Éxodo capítulo 9, versículos del 8 al 12, las úlceras o salpullido. Y así le dijo Moisés al faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, la cual ocasionará salpullido en los hombres y en las bestias de todo el país de Egipto. Y vino un salpullido que causaba úlceras tanto en los hombres como en las bestias. En África y en algunos países asiáticos, la lepra y las úlceras son enfermedades comunes que se mantienen en constante vigilancia para evitar una epidemia mundial. Sexta plaga, Éxodo capítulo 9, versículos del 13 al 35, el granizo. Y Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda hierba del campo en el país de Egipto. El pasado 9 de mayo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, cayó granizo del tamaño de pelotas de golf. Este fenómeno se ha repetido en varias partes del mundo. Octava plaga, Éxodo capítulo 10, versículos del 1 al 20, las langostas. Y si aún te rehusas dejarnos ir, he aquí mañana yo traeré langosta sobre tu territorio, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá todo árbol que os produce fruto del campo. Desde hace algunos días podemos ver en las noticias cómo las plagas de langostas atacan la zona de Medio Oriente. Novena plaga, las tinieblas. Éxodo capítulo 10, versículos del 21 al 29. Las tinieblas. Y Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tan densas que cualquiera las palpe. De todos los males que Yahvé podía dejar caer sobre el pueblo egipcio, este era el más humillante de todos, ya que recordemos que en la antigua cultura egipcia se adoraba a Amón, el dios Sol, y esto demostraba que Yahvé era más poderoso que el dios de los egipcios. Recordemos que el 15, 16 y 17 de mayo la Ciudad de México se vio invadida por partículas PMM 2.2 y 10 que nublaron el cielo. Décima plaga, Éxodo capítulo 11, versículos del 1 al 10, la muerte de los primogénitos. Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Recordemos que Yahvé ordenó que todos los hebreos marcaran sus puertas con la sangre del cordero. De esta manera, el ángel de la muerte no entraría a sus casas a matar a los primogénitos, cosa que sí hizo en las viviendas de los egipcios, ya que ahí no habían puesto la sangre del cordero. Después de esta última plaga, el faraón dejó ir a los hebreos de Egipto, y aunque después se arrepintió y fue tras ellos con todo su ejército, que murió ahogado. Pues bien pareciera que muchas de esas plagas están haciendo presentes hoy en día y podría ser una advertencia de la furia del Señor, o como la mayoría de las veces tienen una explicación científica. 1. Los ríos de color rojo sangre en África se pudo comprobar
que los responsables fueron los trabajadores de una empresa minera que estaba vertiendo desechos de óxido rojo, lo cual hizo que el agua tomara ese color. 2. Se pudo demostrar que las ranas en China estaban migrando del lago después de un sismo que azotó la región. 3. La plaga de los piojos en Chile solo fue una pequeña población y se debió a la mala higiene corporal. 4. Las plagas 4, 5, 7 y 8, o sea, moscas, muerte de ganado, granizo y langostas, todas tienen la misma explicación. No es un secreto que con el paso del tiempo los humanos hemos contaminado el planeta de manera desmedida, lo cual ha hecho que el planeta empiece a calentarse. Hay varios estudios que demuestran que todas estas anomalías son consecuencia del calentamiento global, aunque lo niegue el inquilino de la Casa Blanca. 5. Las úlceras. Una persona que ha estado confinada en la cama o que siempre está en una silla de ruedas ejerce presión en las mismas partes del cuerpo por mucho tiempo. Esto reduce el flujo sanguíneo, haciéndolas más propensas a desarrollar úlceras o heridas abiertas. 6. La muerte de los primogénitos. Esto no ha pasado aún y creo que es muy difícil que suceda. Así que, como siempre, amigos, les preguntaré, ¿todos estos fenómenos que vemos actualmente en nuestro planeta son producto de la ira de Yahvé y anuncia el fin de los tiempos, o son consecuencia de un maltrato que le hemos dado al planeta, que han vuelto el calentamiento global un problema muy serio? Si les gustó el video, por favor denme like y compártanlo. No olviden suscribirse a este canal Paranormal Channel México. Y si usted ha visto o sabe de algún caso paranormal, por favor déjenme los datos en la cajita de los comentarios. Yo soy el ingeniero Leoncio Ruiz de la Garza. Hasta la próxima, amigos.